En lo que se refiere a la incidencia delictiva del fuero federal, tenemos una reducción de 29.3% desde el inicio de la administración actual. En lo que se refiere a los delitos del fuero federal, tuvimos una reducción en la mayoría de estos delitos. En relación con el homicidio doloso, mantiene la tendencia a la baja con una disminución de 12.8% en comparación con los máximos históricos de 2018 y es el julio, el mes de julio más bajo desde hace 5 años. Aquí tenemos el comparativo de los 7 meses de enero a julio del 2022 con los 7 meses del 21, del 20 y del 19. Aquí se ve la reducción con respecto a al mismo periodo del año anterior, que es de 8.7, de 12% con respecto al 2020 y del 19. Esto todo relacionado con el homicidio doloso en todo el país. Aquí también está el comparativo de homicidios de las últimas administraciones, la variación en el periodo de Salinas es de 9.2, se incrementa, en relación con Zedillo 31.2% de baja en este delito, en el periodo de Fox 1.6% a la alza, en el periodo de Calderón 192.8% de incremento, en el periodo de Peña 59% a la alza y en el actual periodo más de 10% de variación a la baja. Esto en homicidios dolosos.